Vale, chavales, vamos a ver las webs más populares de la historia, desde 1996 hasta 2019. Yo espero que esté el Messenger, que esté Twenty, y yo creo que la mejor, yo creo que va a ser Google. Google y YouTube. O Facebook. Ojo, ¿eh? ¿Será Facebook más que Google? Hostia, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a verlo. Vale, 1996, AOL. AOL, no sé qué es AOL. Yahoo. Es que claro, es que Yahoo Respuestas fue más que Google, ¿eh? Y de repente llegó Google y se folló a Yahoo Respuestas. Eso sí lo recuerdo, chavales. De momento no conozco ninguna, ¿eh? Aquí yo tenía 2 años. No, ahora tenía 2 años, porque yo nací en diciembre del 94. Vale, Messenger, Yahoo, AOL. No sé qué coño es AOL y por qué ha desaparecido. Pero la persona... Las personas que trabajaron en AOL o el creador de AOL tiene que estar rayado. En plan, Dios mío, yo fui en muchas cosas antes de que Internet fuera... Internet, ¿sabéis? Pero estamos hablando de que, o sea, en toda la existencia de su vida han tenido 68... O sea, Messenger en el 97 ha tenido 68 millones de visitas. Y yo en un mes de mi canal de YouTube, bueno, en 2 meses, digamos, tenía más de 68 millones de visitas. O sea, es una puñetera locura, ¿eh? Yo creo que MSN va a ser la primera, aunque no sé si mejor... No, ¿será MSN? Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo, tío, es que estamos aquí haciendo tonto. Vale, ahí llega Greeting, Infosec, ¡Amazon! ¡Amazon en el 98! La persona que creó Amazon, tío, fue un puto visionario de la hostia. O sea, esto nadie me lo puede negar. Fue un visionario de la puta hostia, chicos. Pero vamos, 100%, ¿eh? 100%. Vale, MSN supera a Yahoo, pero ¿AOL? ¿Qué es AOL? No sé, go.com... About.com, eso es muy rollo Google, ¿no? ¡Ebay! ¡Ebay, chavales! ¡Ebay, eh! En el 99 Amazon baja, ¿eh? Bueno, de hecho, es que Amazon no crece mucho. De hecho, Ebay mejor que Amazon. Porque Ebay y Amazon era más o menos... A ver, no era lo mismo exactamente, pero Ebay era como más de segunda. Yo recuerdo que en esta época, chavales, Ebay era como, hostia, no quiero comprar internet porque me pueden llegar a timar. O sea, el tema de timar por internet, ahora ya evidentemente ya no te pueden, o sea, te pueden timar obviamente, pero es mucho más seguro ahora que antes, obviamente, así que pues eso. Yahoo supera a Messenger otra vez. AOL, AOL que ya no crece tanto. El que está creciendo es Yahoo. El que está creciendo que flipas es Yahoo y Ebay. Go.com también, mira Yahoo en el 2001. ¡Ojo, aparece Google, eh! ¡Aparece Google! Yahoo se va. Mira Google. Es que Google se folló a todos con él. Es que Google fue la hostia, la verdad. Google fue la hostia. Yo lo recuerdo, Dios. Yo recuerdo que Google era como increíble. O sea, increíble. En 2006 aparece YouTube. Walmart. ¿Qué dices? A ver, de aquí conozco Yahoo, MSN, Google, Ebay, Amazon, As.com también lo conozco. Y ya está. Licos me suena, pero ya está, ¿eh? Google se queda... O sea, Yahoo, mira, ¿eh? Alucinas. Yahoo, ¿eh? Y Google se quedó... Se quedó plantado, ¿eh? En 2003. ¿En serio, tío? Pues Yahoo... Era bueno, AOL sigue ahí, ¿eh? En 2003. Yo no me acuerdo nada de AOL. No sé ni qué es. O sea, supongo que será rollo como el Google, ¿no? Deduzco, vamos. No tengo ni idea. 2003... Todo sigue más o menos igual. No hay una bomba, por así decirlo. Aquí Internet aún no había explotado. Para mí... La explosión de Internet, o sea, se había explotado Internet, obviamente, en 2003. La gran mayoría ya utilizaba Internet, 2006, el Twenty y todo eso. Pero para mí, el gran boom, pelotazo gordo. O sea, como un pelotazo, el pelotazo primero fue el del MSN, y cuando ya todo el mundo tenía Internet, o sea, Internet en su casa. Y para mí el siguiente fue cuando ya tenías 3G. El 3G, lo de tener Internet en el móvil, eso explotó todo. O sea, explotó todo. Mira la Wikipedia, ahí está. ¿Cuántos trabajos hemos hecho con la Wikipedia, amigos? Grande la Wikipedia. Pero es que Yahoo, increíble, ¿eh? MySpace, primera red social, ¿no? De que hemos visto desde aquí. Bueno, no, MSN es una... No era una red social como tal. MSN era más... Más bien, pues como un Gmail, ¿no? Google, ahí está. Google. Ahí llega, ¿eh? Ahí llega Google, MySpace, Google. Ojito, ¿eh? Ojito. Ojito, chicos, Google. Yandex, no sé qué es. MySpace también se está comiendo prácticamente todo. Pero es que Google ahora ya está increíble. Mira. YouTube, ¿eh? YouTube ahí abajo, chavales. Mira, Google, madre mía. Y YouTube, ¿eh?
y YouTube, chaval. Dios. Amazon sigue ahí, poco a poco, pero eBay mejor que Amazon todavía. eBay mejor que Amazon, Wikipedia por ahí. MSN superando a MySpace. MySpace superó a MSN, luego MSN lo vuelve a superar. Llega Facebook. Llega Facebook, verás tú. Mira, 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 mira Facebook. Vais a flipar, ¿eh? Vais a flipar con Facebook, chicos. Mira, 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 mira. ¡Pum! 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 La velocidad de Facebook, ¡pum! Se va a poner la primera, ¿eh? Yo creo que Facebook gana, ¿eh? ¿Yahoo vuelve a remontar en el 2008 por encima de Google en 2008 ya? ¿Todavía? ¿Qué hablas? ¿Todavía Yahoo? Madre mía, amigos. Madre, ¿qué dices, loco? ¿Qué dices, loco? 2009, ¿eh? Yahoo por encima de Google. ¿Qué dices? Yo empecé mi canal en 2010, ¿eh? Bueno, 2011. AOL sigue ahí, ¿eh? Top 5. Importante. Amazon sigue creciendo. Yahoo aún teniendo más distancia. Amazon sigue creciendo. MSN ya se queda un poquito ahí en el tintero, la verdad. Baidu no sé qué es. YouTube y Google vuelven a crecer. Mira, mira, mira cómo se nota, ¿eh? 2010, YouTube. ¡Pum! Bueno, bueno, bueno. Ahí se nota el crecimiento. Ahí es donde empecé. Aquí ya tenía mi canal, ¿eh? Aquí creé mi canal. Y en marzo de 2011 empecé mi canal. Ahora empecé. ¡Ahí! Ya estaba. Ahí estaba Fulagor grabando vídeos, chicos. En marzo de 2011. ¡Pum! 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 ¡Dios! Hay cuatro, ¿eh? Mira, Yahoo baja, ¿eh? O sea, está bajando. Bajando, ¿eh? Brutal. Brutal. YouTube y Google, increíble. Y Facebook. Bueno, bueno, Facebook, bueno, Facebook. Y Twitter, mira, Twitter. Twitter ya está abajo, chicos. Es que está muy interesante la pelea, ¿eh? Facebook gana a YouTube. Facebook Live.com. Live.com. ¿Qué coño es eso, tío? Live.com. 2013, ¿eh? Mirad Twitter, ¿eh? ¿Y Instagram? Instagram, míralo. Instagram entra en la party, my boys. Instagram se pone... Es top 3, yo creo que Instagram ahora, ¿eh? Top 3 o top 4, ¿eh? Creo que acaba con top 4 Instagram. Ojito, ¿eh? Ojo, Facebook, Google está muy ahí. Twitter ya se pone. Wikipedia. Ojo, Wikipedia ha crecido, ¿eh? Tuvo un bombazo Wikipedia. Yahoo sigue bajando. Yahoo se va a ir del top 10. Estoy seguro porque ha desaparecido prácticamente. Instagram no para. Twitter todavía mejor que Instagram. Pero vamos, ahora, a día de hoy Instagram se utiliza bastante más que Twitter. Pero bastante más, de hecho. Bastante, bastante más. Y Amazon sigue ahí, aunque yo creo que Amazon pega pelotazo ahora, ¿eh? Me da la sensación de que Amazon va a pegar pelotazo ahora. Y WhatsApp. Pero WhatsApp no es una website, ¿o sí? No lo sé, ¿eh? 2016, chicos, o Google vuelve. Mira, 2016 Google hace otro crecimiento, ¿eh? O sea, todos crecen. Ya no está Yahoo, por cierto. Todos crecen, pero Google crece a un nivel mucho más alto en 2016, ¿eh? ¿Por qué es exactamente? No lo sé. La verdad, no tengo ni idea. Pero ni idea. Baidu. ¿Qué es Baidu? Por Pokémon Go me está diciendo. A lo mejor es por el Google Maps. ¡Por Hub! ¡Ah! ¡No, güey! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Vídeos. Vídeos. ¡Por Hub! ¡No me lo creo! ¿Qué dices? ¿Qué QW, tío? ¿Qué QW? 2018. Madre mía, Google. Y YouTube superando a Facebook, ¿eh? YouTube superando a Facebook. E Instagram. Instagram a día de hoy aún no ha superado a Twitter. Yo pensaba que sí. Baidu se cae, ¿eh? Ha perdido un montón. Y Google sigue ahí, ¿eh? Instagram. Ojo, Instagram y Instagram y Twitter están ahí, ¿eh? Instagram y Twitter están ahí, ¿eh? Y ahí está, octubre de 2019, chicos. Se acabó el vídeo. A ver, a ver, a ver. Calla, 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 calla. Por Hub, no me lo puedo creer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por Hub la 11, tío. Yandex. ¿Qué coño es Yandex, tío? Suena a nombre de trapero. O sea, no sé. ¿Vídeos? ¿Vídeos? ¿Qué significa vídeos? ¿Que buscas vídeos? ¿Vídeos rojo? ¿Esto qué es vídeos, tío? Esto me huele a RedTube o algo así, ¿eh?
Yahoo ahí está manteniéndose. O sea, Yahoo perdió el top 10 y ya no lo ha vuelto. Instagram, Twitter. Yo pensaba que Instagram era bastante más grande de lo que pone aquí, ¿eh? De hecho, yo creo que Instagram es mucho más utilizado de lo que pone aquí, ¿eh? La verdad. Yandex es como... Ah, esto es Xvideos. Ah, Xvideos. Vale, coño, Xvideos, tienes razón. Hostia, pues yo soy más de por hack que de Xvideos, la verdad. No están ahí, la verdad. Bueno, en fin. Yandex es el Google de China. Vale, no tiene ni idea de esto. Claro, ¿algún día creéis que Twitch estará aquí? Yo creo que Twitch está muy abajo. Muy, muy abajo. Para que veáis el crecimiento de YouTube. YouTube, chicos, es enorme y es algo que no sé. O sea, YouTube es... Nunca Twitch va a ser más grande que YouTube. O sea, nunca. Y YouTube, luego decís que es una puta mierda, pero YouTube ahí está. La segunda página más visitada del mundo. Y Google, pues porque Google... Al final tú abres Google. O sea, para buscar YouTube, por ejemplo, te metes en Google. Es que no hay más. Google Chrome, o sea, es lo que hay. Es lo que hay. O sea, YouTube es una plataforma, para mí es una plataforma mágica que tendrá problemas, irá mejor, irá peor, te quejarás mucho, pero al final es algo que ha cambiado la historia de la humanidad, YouTube. Y mola mucho. O sea, a mí YouTube, vamos, o sea, diré, me cabrearé y tendré cosas malas y palabras malas hacia YouTube, pero YouTube ha dado mucho, tíos, y está muy bien, está muy bien. Bueno, chavales, pues ahí está. Muy guapo esto, ¿eh? Muy, muy guapo, muy guapo.